Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Continuamos con el análisis de M21 Core Set 2021, la nueva colección de Magic que sale ahora estos días. Y bueno, nos toca hoy el color rojo, cuarto día, por tanto, que llevamos de análisis. Me está pareciendo una colección muy buena, una colección básica de un nivel muy alto. Muchas reediciones, de hecho, aquí ya en pantalla tenéis ya la primera reedición que vamos a comentar. Y muchas cartas muy poderosas. ¿Qué va a pasar con el futuro de Magic? Y más particularmente con el futuro de estándar, pues no lo sabemos porque sobre todo dependerá de la rotación que hay a finales de septiembre, pero no es un tema del que ya hablaremos. Voy a intentar ir rápido para que los vídeos no se hagan larguísimos con este análisis, ¿de acuerdo? En otras ocasiones me he extendido y se me han ido vídeos a más de una hora en los análisis de colores, pero en esta ocasión, en esta colección, estoy intentando rebajar a 40-45 minutos, que ya bastante es. Bueno, tenemos primera carta, venga, Chaman Estertor de Batalla, una reedición, como decía, por 4 es un 2-2, que al comienzo del combate da más 2 más 0 a una criatura objetivo, ¿vale? La carta no es mala, aunque digas, ah, por 4 solo es un 2-2, o como mucho es un 4-2 que le puede dar a sí mismo más 2 de ataque, ¿no? Y tal, y muere muy fácilmente, pero lo importante es sinergias. Si tienes alguna criatura con evasión, con volar, amenaza o imbloqueable, es cuando el chamán se hace interesante, ¿no? O hace que una criatura que tenías un 1-1, pues ya pegue de 3. Y entonces, ya en los bloqueos sabes que va a poder matar algún bloqueador del rival, ¿no? Es lo que quiero decir. Así que es una buena carta en limitado, es bastante jugable en limitado. En construido, obviamente, es un 0, a pesar de ser trasgo. Perro Relámpago por 3 es un 2-2 prisa, ¿vale? Que siempre que ataque, las otras criaturas que controlas obtienen más 1 más 0 hasta el final del turno. La carta creo que es maja en limitado. Creo que es peor en limitado que en construido. Es que diréis, ah, pero esto en construido no es bueno. Y digo yo, espérate. Es que en construido mazos así de muchas criaturitas y tal, que juegue bicho primer turno, bicho bicho en el segundo turno, tercer turno perro relámpago, le da más 1 más 0 con prisa a todas las otras criaturas que controlas. No, ojo con esta carta, que puede surgir una mono roja de criaturas rápidas, agresivas, con prisa, muy rápido, con mucha velocidad. Y no la veo tan mala para construido. El problema de limitado, efectivamente, es que va a atacar y va a morir porque solamente es un 2-2 por 3 de mana. Entonces, en limitado la veo un poder limitado, ¿vale? No la veo demasiado buena en limitado. Y en construido tampoco es que sea muy buena, pero veo que tiene potencial en construido y tiempo al tiempo. A lo mejor me equivoco y luego al final nunca se llega a jugar en construido y en limitado se considera mala. Pero creo que en construido tiene potencial. Bruto del Pozo de los Huesos. Por 6 es un 4-5 amenaza, o sea, tiene que ser bloqueado al menos por dos criaturas. Y dice que cuando entra al campo de batalla, cuando entra al juego, la criatura objetivo obtiene más 4 más 0 hasta el final del turno. Cuesta 6. Por 6 es un 4-5 amenaza. Estoy intentando valorar esto. En construido, obviamente, es un 0, ¿vale? Porque en construido por 6, un 4-5 es malísimo. O sea, no vale. Es sin impacto real en mesa más que un más 4 más 0 a una criatura. Es que darle más 4 más 0 a una criatura pagando 6 de mana no lo justifica, ¿vale? En limitado está bien. Cuesta 6, pero tiene amenaza, lo cual lo hace más difícil de bloquear. Y además tiene un pequeño extra, más 4 más 0 a una criatura cuando entra en juego. Entonces en limitado, bueno, además el color rojo no suele tener criaturas grandes, o ocurre mucho en el color rojo, las criaturas de coste 6 de color rojo suelen ser 4 o 5, últimamente hemos visto alguna de ellas. Así que en limitado es jugable y en construido 0 absoluto. De hecho, en construido es un menos 1. Burlón Intrépido, por 5 es un 1-1 indestructible, ¿vale? Bueno, llama la atención, ¿no? Por 5 un 1-1 indestructible. Recuerda a la Staffy Doll esto. Siempre que el Burlón Intrépido reciba daño, hace esa misma cantidad de daño al oponente objetivo. Interesante. O sea, si bloquea un 5-5, recibe 5 de daño, pues le hace 5 de daño al rival. No está mal. Lo que pasa es que cuesta 5, ¿vale? No, no digo que sea bueno. Por 3 lo giras y lucha contra otra criatura objetivo. Pero hay que pagar 3 y girarlo. Uf, por 5, un 1-1 indestructible. Creo que el limitado es bueno. O sea, creo que el limitado sí que lo jugaría porque es un bloqueador innato. O sea, va a bloquear lo que quiera y encima con una contrapartida para el rival bastante fuerte, ¿no? Atacar con 1-1, pues no tiene mucho interés. ¿Has pagado 5 para atacar con 1-1? No, has pagado 5 para tener un bloqueador inmortal, digamos, en mesa y que además si recibe daño se lo hace el rival, puede ganar la partida él solo y además lucha, o sea, puede luchar contra tus 6-6 al final de tu turno, mira, pago 3, lo giro, lucho contra tus 6-6, recibes 6 daños, enderezo, vuelvo a luchar, te echo otros 6, o sea, en limitado es muy bueno, en limitado va a ganar partidas él solo y en construido, nada, en construido no, no creo que vaya a ser jugable, aunque es trasgo, me gusta mucho el dibujo. Un dibujo estilo a los antiguos dibujos de Magic, ¿no? Por cierto, ¿quién lo dibuja? Svetlin Berenov. Pues vale. No creo que sea bueno en construido. 5-1-1 indestructible.
hay mazos de combo siempre que intentan, yo que sé, que juegan un terremoto de 15, o sea, hacer daño a los jugadores, o de 10, terremoto de 10 y te mato, ¿no? Porque 10 del terremoto, 10 del burlón intrépido, te has muerto, ¿no? Pero nada, no creo que vayamos a verlo en construido. Arder de rabia. Por 3, las criaturas que controlas obtienen más 2, más 0 hasta el final de turno. Una reedición que vemos de vez en cuando en estándar, que el limitado es mediocre, salvo en mazos muy rápidos, muy agresivos de muchas criaturas. Se puede jugar en ese tipo de mazos, pero en limitado sí no es mediocre. Y en construido también es mediocre. En construido hay cosas mejores para dopar a tus criaturas, incluso en masa, que esto. Así que en construido no lo vais a ver jugar nunca, seguramente. Y en limitado sí, algunos mazos así muy rápidos y muy agresivos sí que la juegan. ¡Ojo! Planeswalker. Chandra, corazón de fuego, por 5, entra con 5 contadores de lealtad. Primera habilidad más 1, descartas tu mano. Ya empezamos mal. Y luego exilias las 3 primeras cartas del top de tu mazo. Y hasta el final del turno las puedes jugar, ¿vale? Puedes jugar las cartas exiliadas de esa manera. O sea, cuando juegas esta Chandra, que entra por 5 con 5 contadores, su primera habilidad es descartarte la mano y no hacer nada. Porque obviamente si has gastado todo tu mana en jugarla, no tienes mana para jugar las 3 cartas que exilies. O sea, que hasta el siguiente turno no va a hacer nada, digamos. Cuando ya endereces con todo el mana enderezado y exiles esas 3 cartas, se convierte en una especie de roba 3, entre comillas, ¿no? Pero ojo, que tienes que descartar tu mano, vuelvo a repetir. O sea, la primera habilidad tiene pegas bastante grandes. La segunda habilidad, más 1, hace 2 daños a cualquier objetivo. Creo que pagar 5 para hacer 2 daños a cualquier objetivo es escaso. Así que no es muy buena esta Chandra. Y obviamente siempre las definitivas, las de menos 8, menos 9, menos 10, no hay que tenerlas muy en cuenta. Porque no vas a llegar, normalmente no vas a llegar a esas cantidades, ¿vale? O sea, no hay que valorar un Planeswalker por las habilidades grandes, por las definitivas que solemos decir, ¿no? Las ultimates. Sino más bien por las habilidades principales, que son las que vas a jugar cada turno, ¿no? Bueno, el menos 9 dice, busca en tu cementerio y mazo cualquier cantidad de cartas de instantáneo y o conjuro rojas. Las exilias, bajas tu biblioteca y las puedes lanzar. ¿Vale? Además agregas 6 de mana, te das 6 de mana extras para que puedas jugar todas esas cartas. El menos 9 obviamente en un mazo así adecuado, bueno, en un mazo adecuado rojo, significa ganar la partida seguramente este menos 9, ¿no? Pero vamos, ya digo, llegar al 9 es muy difícil. Así que la carta, la Chandra está bastante floja. De las Chandras que pasarán al olvido como tantas otras, desgraciadamente. Incinerador de Chandra, por 6 es un 6-6. Te cuesta X menos lanzar este hechizo donde X es la cantidad total de daño que no sea de combate hecho a tus oponentes este turno. O sea, hago, por ejemplo, choque a ti, ¿vale? Te hago 2 daños, entonces este bicho ya en lugar de costar 6 ya cuesta 4. Pues te voy a hacer otro choque, entonces ya me cuesta 2 de mana. Entonces, bueno, es una carta con un potencial grande porque es un 6-6 arroya que potencialmente hablando lo puedes llegar a jugar por un mana rojo si le has conseguido hacer daño que no sea de combate. Quiere decir que no sea hecho por criaturas en el ataque, ¿vale? Lo cual es un poquito más complicado. Nunca lo vas a poder jugar de primero o de segundo turno en estándar, al menos, ni en Historic tampoco, yo creo ahora mismo en Historic tampoco. De ninguna manera de primer o segundo turno. Se puede jugar a partir del tercer turno con unas condicionantes bastante grandes, pero es un 6-6 arroya, no está mal. Intentar a la gente jugarlo, yo creo que no es bueno. Ojo que no he dicho la última habilidad, dice al final de todo. Siempre que una fuente que controles haga daño de combate a un oponente, el incinerador de Chandra hace esa misma cantidad de daño a la criatura o planeswalker del objetivo que controla ese jugador. O sea, que tiene un extra que si haces daño al oponente que no sea de combate, encima lo puedes replicar ese daño y hacérselo también a una criatura o a un planeswalker que controle. Creo que esa habilidad es menos relevante porque es posible que el oponente ni siquiera controle una criatura adicional o un planeswalker adicional. Pero la pregunta es, ¿por cuánto maná puedo llegar a jugar este incinerador de Chandra? Creo que en muchas ocasiones lo vas a robar y vas a decir, ah, pues mira, tengo un bicho que cuesta 6, tengo 3 montañas y no tengo hechizos de daño directo y no puedo jugarlo de ninguna de las maneras. Creo que la carta no es buena, yo creo que en estándar no se va a jugar, en construido no se va a jugar. En histórico o en formatos más antiguos tiene algo más de potencial, pero yo creo que a la larga tampoco se jugará porque requiere haber gastado cartas previas para poder jugarlo y entras en esa pequeña contradicción. Entonces yo creo que no se va a jugar en construido. Y el limitado es una bomba, obviamente. El limitado por 6, un 6-6 arroya, ya es buenísimo, ¿no? Si consigues jugarlo más barato, pues bien por ti. Y luego además la habilidad última puede ser bastante buena en limitado si tienes hechizos de daño directo, de alguna manera. O sea que la carta en limitado es muy buena. Por 6 es un 6-6 arroya, ya está, ya es bueno. Y luego además con extras. Mestizo de magma de Chandra,
Por 2 es un 2-2, perro y elemental, dos tipos de criaturas bastante buenos, que hace un punto de daño al jugador o Planeswalker objetivo. Por ejemplo, con el mestizo rebajarías un mana el coste del incinerador de Chandra. El mestizo creo que no es bueno, por 2 es un 2-2, que puede hacer daño al jugador o a Planeswalker directamente, evitando bloqueos y tal. Creo que en construido es un 0, ningún mazo de perros ni de elementales va a querer jugar esto, hay cosas mejores. Porque hay cosas mejores, no porque sea malo per se, sino porque hay cosas mejores por ese mismo coste, ¿no? Y luego, el limitado es una carta de relleno. Por 2 es un 2-2. Bueno, pues para rellenar la curva 2, si lo necesitas, pues metes este bicho y ya está. Bueno, o si tienes un incinerador de Chandra, tienes una razón extra para jugar el mestizo, ¿verdad? Piroideo de Chandra por 2 es un 1-3, que siempre que una fuente que controlas haga daño que no sea de combate, es decir, tiene que ser daño que no sea en ataque de criaturas, el piroideo de Chandra obtiene más 1/0 y gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno. O sea que cada vez que hagas daño que no sea de combate, gana más 1/0. Pues por ejemplo, el piroideo de Chandra combinado con el mestizo. Mira, giro mi mestizo, te hago un daño. Pues bueno, el piroideo gana más 1/0 y dañar dos veces. Sería un 2-3 que daña dos veces, lo cual no está mal. Y si tienes más formas de hacer más daños directos, este bicho gana, ya pega 2, 3, 4. Creo que en limitado está bien. Es jugable, ¿vale? No está mal. Sobre todo si tienes formas de hacer daño directo. Si no tienes formas de hacer daño directo, es malo, ¿vale? Por 2, 1, 3 sin más. Pero si tienes formas de hacer daño que no sea de combate al rival, juega el piroideo en limitado. Si no, no. Y en construido no es descabellado pensar un mazo que gire un poco en torno a esta carta de criatura. Ahora mismo en Historic ya hay mazos monorrojos de hechizos, ¿no? Porque hay cartas que se aprovechan de jugar varios hechizos. En estándar también sería factible montar algo en torno al piroideo de Chandra. Así que no lo descartéis. Mazos que tengan la posibilidad de hacer mucho daño directo al rival, que no sea de combate, para hacer que esto crezca y otras cartas similares. En construido lo veo jugable y en limitado también. Vale, Fisgón evidente. Esta carta se ha hablado mucho de ella porque tiene un potencial gigantesco en formatos antiguos de Magic. En estándar, bueno, en Magic Arena en general lo van a jugar los mazos de Trasgos igualmente. Por 2 es un 2-2. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿vale? Mazo de Trasgo también es bribón, ojo. También hemos visto alguna sinergia con bribones en estándar y en M21 en particular. Juegas con la primera carta de tu mazo revelada, ¿vale? La ves tú, la ve el rival. Y si es un Trasgo, la puedes jugar. Vale, pues ya está. Como os he dicho, en Magic Arena, en los mazos de Trasgos, ya sé que no son buenos, los mazos de Trasgos a día de hoy no son buenos, pero se puede jugar en el mazo de Trasgos. No son buenos, quiero decir que no son tier 1, que puedes jugar un mazo de Trasgos y ganar algunas partidas. No lo descarto, pues esto ayuda, ¿vale? Puedes jugar si la carta del top es un Trasgo, eso es bastante bueno, ¿vale? Y luego además, mientras que la carta del top sea un Trasgo, el Fisgón tiene todas las habilidades activadas de esa carta. No recuerdo ahora mismo, habría que repasar Magic Arena, qué cartas de Trasgo tienen habilidades actualmente en histórico, en estándar, en Magic Arena. Ahora mismo, así a bote pronto, no recuerdo ningún Trasgo que tenga habilidad activada que sea mínimamente decente, ¿no? Hay algunas, pero ninguna que sea ninguna maravilla que yo recuerdo ahora mismo. Sí, hay un Trasgo que lo giras y hace un daño a cada jugador, hay un Trasgo que lo giras y da prisa a otra, yo qué sé, cosas de ese estilo, cosas muy mediocres, ¿no? Hay un Trasgo que pagas 1 y se hace imbloqueable, hay un Trasgo que pagas 2 y gana más 2 más 0, eso ya es más interesante. Bueno, no hay habilidades brutas de verdad tipo Kikijiki, ¿no? Eso está para otros formatos más antiguos, ¿no? Entonces la carta es buenísima, en formatos antiguos tiene un potencial gigantesco por esa cosa de ganar la habilidad de la carta que está en el top. Además de que, bueno, te permite jugar Trasgos desde el top. Entonces Legacy, Modern, Pioneer, no sé si en Pioneer hay mazo de Trasgos o si es bueno el mazo de Trasgos, pero en formatos antiguos sí que se le ve potencial con Kikijiki o cosas del estilo. Con cosas del estilo, vamos, resumiendo. Iba a decir con el reclutador Trasgo, pero creo que el reclutador Trasgo está prohibido en todos los formatos, ¿no? Excepto quizás en Vintage en Vintage está permitido, seguro. O en Commander o cosas así, pues bueno, yo qué sé. Y en Magic Arena lo veremos también jugar en los mazos de Trasgos, como digo, suficientemente bueno. Por cierto, el limitado por 2 es un 2-2, que si tienes más Trasgos, pues mira, un poquito de ventaja te va a dar. Y es bueno, ¿vale? El limitado es jugable. El mazo, ojo que cuesta doble rojo, eso es una pequeña pega, pero bueno, jugable. Redición de salir por la fuerza, una carta que no parece buena, por uno rojo da arrollar a tus criaturas y robas una carta. No parece buena, pero mira, luego resulta que en construido se ha jugado bastante en los mazos de hechizos, siempre hay un mazo de hechizos en estándar o en historic por ahí pululando, así que la veréis jugar. Y en limitado no es mala del todo, esa posibilidad de, bueno, no pierdes carta y a lo mejor ese arrollar te da una partida, ¿no? La carta es buena, es jugable en limitado y es jugable en construido, sobre todo porque es cantrip. Cantrip son las cartas que cuando las juegas robas carta. Es cantrip, no pierdes carta, y eso es bueno, por un solo maná. La veréis jugar en construido y en limitado. Si yo tengo un mazo de limitado
con una bomba y quiero asegurarme robar esa bomba todas las partidas, me meteré cartas como salir por la fuerza, porque digo, mira, es como ciclar, ¿entendéis? Es como ciclar la carta. Buena carta en construido ilimitado. Por las sinergias y por todo. Manipulación destructiva. Por 3, conjuro que o bien destruye artefacto objetivo o bien las criaturas sin la habilidad de volar no pueden bloquear este turno. Esta carta es buena en limitado y es jugable en construido para banquillos. Para banquillos de mazos agresivos, ¿no? Que quieran llevar algo de banquillo contra artefactos y contra criaturas. Es que es bueno en dos facetas. Es bueno contra artefactos, es bueno contra criaturas. Así que puede evitar que te bloqueen un turno clave. Típicos mirrors de mono red o una roja contra una gruul, mazos de criaturas en estándar. Quiero decir, para algún banquillo la vais a ver jugar en estándar esta carta. Y en limitado no es mala del todo. Yo creo que el limitado es jugable, pero sobre todo en un mazo que sea muy agresivo, que tú tengas muchas criaturas, sea un mazo rápido y quieras en algún momento dado de la partida evitar que te bloqueen para hacer el ataque definitivo. Si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, dices, pero mira, tienes un artefacto, mira, pum, te lo destruyo. No está mal, es conjuro, cuidado que... Pero no está mal, es jugable en construido, banquillos, es jugable en limitado, incluso de base en el mazo adecuado. Visión doble por 5, siempre que lances tu primer hechizo de instantáneo o de conjuro cada turno, o sea, mazo del, o sea, en el turno del rival o en el tuyo, por cierto, es un encantamiento, ¿vale? O sea, lo juegas y a partir de ahí hace su efecto, copias ese hechizo, los doblas, o sea, doblas todos los hechizos ya para siempre de conjuro instantáneo que lances tanto en tu turno como en el turno del rival, el primero de ellos, cuidado. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. La carta no es buena, obviamente, es un 0 en limitado, ¿vale? Y yo diría que en construido es prácticamente también un 0, porque el turno que la juegas no hace nada, y pagar 5 en construido para algo que no hace nada el turno que lo juegas no suele ser bueno, ¿vale? Así que creo que no es buena. Mola la carta, es la típica carta que mola mucho, porque poder duplicar ya el resto de tus hechizos, de tus primeros hechizos de cada turno del resto de la partida, mola, ¿vale? Si fuese todos los hechizos, no solamente el primero, la carta sí sería quizás incluso jugable en construido, pero siendo solamente el primero, se queda en un... ¡Ah! No te puedo hacer un mega combo con ella ni nada de eso, ¿no? Emancipación ardiente por 6, encantamiento. Si una fuente que controlas fuera a hacer daño a un jugador, en vez de eso hace el triple de daño. Recuerdo el horno de Wrath. El horno de Wrath era parecido a esto, costaba 4 y duplicaba el daño. Esta es igual, pero cuesta 6 y triplica el daño. No creo que sea jugable. Ni en limitado creo que es un 0 pagar 6 por un encantamiento que lo mismo de antes. Lo juegas y no hace nada per se. Sí, si tienes fuente, si tienes un bicho que ataca, pues a lo mejor ataca... O sea, veo... A ver, espérate. Es que puede ser un finisher en un mazo rojo. O sea, en limitado puede ser un finisher. Lo juegas, tienes 2, 3, 4 criaturas y ganas con el ataque. Estoy pensando. Quizás en limitado sí me atrevería a jugarla en un mazo... Ya digo, en el mazo adecuado, en un mazo así con muchas criaturas, muchas formas de hacer daño, incluso con chispas de hacer daño al rival y tal, ahí sí me plantearía jugar la emancipación ardiente. Vale, voy a corregir mi pensamiento inicial, que ha sido en plan de, esta carta es mala, el horno de Wrath era malo, esto también. Es jugable en limitado. En un mazo adecuado yo creo que sí la jugaría, la emancipación ardiente. Y en construido creo que no es buena porque cuesta 6. Y es lo que decía, en construido, cuando juegas algo de coste tan alto, en construido nos ha pasado... Que vais con vuestro mazo agresivo, jugáis contra un mazo de control, cuarto, quinto, sexto turno os ha limpiado la mesa y no tenéis nada en mesa y robáis vuestra emancipación ardiente que cuesta 6, que no la vas a jugar en la vida. Entonces yo creo que en construido es mala en general, algún mazo la acabará jugando, pero algún mazo malo, raro, bizarro de combo, y no es buena en construido en general, vamos. Pero en limitado sí veo como finisher en algún mazo si la vas a querer jugar. Alzamiento furioso por 3, otro encantamiento, ojo, encantamiento. Bueno, alzamiento furioso por encantamiento. Cuatro cartas seguidas que son encantamiento en color rojo, qué raro. Al comienzo de tu final del turno, o sea, bueno, de tu paso final, al final del turno, si controlas una criatura con fuerza 4 o más, exilias la primera carta de tu mazo y la puedes jugar. Puedes jugar esa carta hasta que exilies otra carta con el alzamiento furioso. Esta carta es complicada de valorar. Creo que en limitado, si tienes muchas criaturas grandes en tu mazo, puede merecer la pena jugar el lanzamiento furioso. Pero tienes que tener unas cuantas, por lo menos 6 o 7 criaturas de fuerza 4 o más para que esto merezca la pena realmente, ¿no? Y aún así lo dudaría, pero bueno, creo que es jugable en limitado en un mazo adecuado. Creo que en construido es un 0, creo que en construido es absolutamente injugable. Creo que hay formas mejores en construido de buscar ventaja de cartas.
Furor de los mordidos. Por uno rojo, encantar criatura, le da +2/+2 y ataca cada combate si puede. Este tipo de cartas me hacen gracia. No las veo injugables, ni en construido ni en limitado, porque por uno rojo hacer 2 daños extra. Es una especie de choque a la cabeza del rival. Y si le pillas sin removal o con un removal que no puede matar criaturas grandes, porque aguantan mucho o lo que sea, aunque te obligue a atacar cada turno, incluso en construido estoy hablando, cuidado. Creo que puede ser bueno en un mazo de estos muy rápido, muy agresivo. Y en limitado digo lo mismo. No la veo injugable, la veo jugable en limitado en construir. Y dirás, esta carta es malísima, es un aura, te van a hacer 2x1. Sí, pero el mazo adecuado puede ser decente. Incluso en limitado se me ocurre alguna situación de partida en la que yo tengo un 6-6, el oponente tiene un 3-3. Le doy furor de los mordidos a su criatura 3-3, se convierte en 5-5. Está obligada a atacar. Entonces la puedo bloquear para matarla. O está obligada a atacar y por tanto se gira y luego no me puede bloquear a mí o cosas del estilo, ¿vale? Entonces, el furor de los mordidos es útil en limitado también para ponérselo a criaturas del rival, ¿no? No es mala del todo en construido, no es mala del todo en limitado. Diréis, va, esto no se va a jugar en la vida. Es posible que no se juegue en construido nunca, ¿vale? Pero yo no la veo cero, no la veo un cero. Gadrak, azote de las coronas, por 3 de maná, es un 5-4, vuela. Tiene que tener pegas. No puede atacar a menos que controles 4, ni más ni menos que 4 o más artefactos. Yo empiezo a pensar en horno, catorno, ¿no? Hornos, fichas de comida. ¿Es factible llegar a 4 artefactos? Es factible, pero desde luego no es fácil. Va a haber muchas ocasiones en las cuales no vas a poder atacar con esta criatura, ¿no? Eso sí, bloquear puede. Por 3, un 5-4 vuela que puede bloquear, ¿vale? Para empezar. Pero eso sí, al final del turno, creas una ficha de tesoro por cada criatura que no sea ficha que murió este turno. Es solamente en tu turno cuando haces esto al comienzo de tu paso final, es decir, al final de tu turno. Si murieron criaturas, creas tokens. Yo creo que la carta no es buena en construido. Y creo que en limitado... Creo que en limitado tampoco es buena, salvo que yo que sé. Que hayas en limitado picado 4 o 5 artefactos. No, es que ni con 4 o 5, porque ¿cuántos tokens de tesoro crees que vas a poner? ¿Cuántas fichas de tesoro? Yo creo que la carta no es buena ni en construido ni en limitado. Me extrañaría mucho que la llegásemos a ver jugar en ningún formato. Pensad que hay cartas similares. Tenemos ¿De qué colección era? De la lealtad de Ravnica, puede ser. Teníamos por 2 de mana un 5-4 vuela. También con pegas similares, ¿no? Y no se ha jugado. Así que se ha jugado poquísimo, muy residualmente. Yo creo que ni en mazos de artefactos esto se va a llegar a jugar. Ya lo veremos tiempo al tiempo, pero creo que es malo en construido y en limitado. Ahora encontraremos un mazo que pone no sé cuántas fichas de artefacto en mesa y tienes un 5-4 vuela por 3 de mana. Pero no lo creo, no lo creo. No creo que esto se vaya a jugar. Redición del calcinador trasgo por 1 es un 1-1 que cuando muere hace un daño a cualquier objetivo. Ya tenemos una carta igual en estándar actualmente, el diablo de las candilejas, de hecho, ¿no? Y se juega, y es chamán, y este es trasgo además, o sea que tiene esa ventaja. Esta carta se va a jugar en algún mazo de construido, jugar algún mazo menos rojo muy rápido, y en limitado lo mismo, es que hace daño a cualquier objetivo, criatura, planeswalker, jugador, al morir, claro, tiene que morir. La carta es jugable en limitado, es jugable en construido, no es una bomba en ninguno de los dos. Pero en construido se le saca más valor a este tipo de cartas que en limitado, sinceramente. Porque en limitado es un 1-1, sin más. Cuando muera, pues bueno, hace un dañito extra. Pero en general en construido es mejor, creo. Creo que es un poquito mejor en construido que en limitado, jugable en ambos formatos. Magia Trasga. Por 4, creas 2 fichas de criatura hechicero Trasgo rojas 1-1 con la habilidad de destreza. Es decir, cuando juegues un hechizo que no sea de criatura, ganas +1/+1 hasta el final de turno. Y es instantáneo. No la veo mala del todo. En mazos de hechizos, de construido incluso. Es que son 2-1-1, a velocidad instantánea puedes jugar este hechizo y luego van creciendo. No la veo 100% mala, la veo jugable en construido. Y encima son trasgos incluso, y hechiceros. Mazo de hechiceros, de trasgos o algo, ¿no? En Historic, en estándar. Puede llegar a ser jugable esta carta en construido. Ya digo, no lo sé, porque que una carta sea buena o mala no solamente depende de sí misma, sino depende de lo que la rodea, ¿no? Entonces a lo mejor hay un mazo que encuentra esta carta útil. Y el limitado igual, el limitado no la veo mala del todo. Por 4, pones 2-1-1s a velocidad instantáneo, que pueden crecer. Si tienes un mazo de hechizos, de muchos hechizos en tu mazo de limitado, pues puede ir bien. Así que la veo jugable en construido y jugable en limitado. Ya veremos si se juega al final o no. Pero en limitado, como digo, la jugaría en un mazo adecuado. Bufón Agitador por 5 es un 5-5 que siempre que sacrifiques un permanente hace un daño a cualquier objetivo. O sea, es igual que el Diablo del Caos, pero el Diablo del Caos es por 3 un 3-3 y esto es por 5 un 5-5. Pues ojo que no es mala. No es mala, incluso en limitado es buena, por 5 un 5-5 ya es jugable en limitado, sin más, ¿vale? Si tienes alguna forma de sacrificar permanentes, pues la carta ya se hace muy buena en limitado.
si tienes un mazo con posibilidad de sacrificar permanentes, la carta se hace muy buena. Y en construido, el problema es que cuesta 5. El Diablo del Caos es bueno porque entra en el tercer turno. Pero el bufón agitador no es importante que sea un 5-5. O no es importante que el Diablo del Caos sea un 3-3. Lo importante es que al sacrificar permanentes, hace daños. Por cierto, y solamente te afecta a ti. Solamente los permanentes que tú sacrifiques. En cambio, el Diablo del Caos es siempre que se sacrifique un permanente, ya seas tú o el oponente. Así que creo que en construido no la vamos a ver jugar nunca, ¿vale? Creo que en construido no la veremos. Porque los mazos rojos rápidos agresivos no quieren cartas de coste 5. Y los mazos de Sacrifice no quieren tampoco una carta de coste 5 por muy 5-5 que sea, ¿no? Así que en limitado la veo bastante buena. En construido no la veréis jugar nunca, supongo. Inmolador de la Llama del Corazón. Por 2 es un 2-2 con destreza. Es decir, que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, gana +1/+1. Vale, por 2 son 2-2 que se puede hinchar. Es hechicero y es humano, dos buenos tipos de criatura. Y pagando uno rojo, lo puedes sacrificar para hacer una cantidad de daño igual a su fuerza a criatura o planeswalker nada más. Entonces, creo que es jugable en construido, ¿vale? Diré, construido no es bueno. Construido es jugable. Mazo de hechizos, es hechicero, es humano, puede crecer 3-3, 4-4 fácilmente un turno, que además haces daños o lo que sea. La veo jugable para construido. Algún mazo rojo la puede llegar a querer jugar, sobre todo un mazo de hechizos, ¿no? El mazo de spells, que solemos decir en Historic o en Standard. Y en limitado es buena. Limitado es buena de por sí, ¿vale? Por 2 es un 2-2 con dos habilidades. Una que le hace crecer y la otra que te permite matar personajes, o sea, perdón, planeswalkers, quería decir, o criaturas. Así que en limitado es muy, muy, muy buena, lógicamente. Y en construido la veo jugable. Engendro Castigador por 7 es un 6-6 que vuela, que pagando uno rojo gana +1/+0 hasta el fin de turno. Pero bueno, ¿qué es esto? Es el dragón Shivano. El dragón Shivano era igual, ¿no? Pero por 6 de maná era un 5. Era igual. El dragón Shivano por 6 era un 5-5, igual que este. Vuela, que gana +1/+0 pagando uno rojo. Perdóname que bebo un poquito de agua, que me estoy deshidratando con tanto hablar. A ver, el Shivano en limitado era una bomba, porque costaba 6. Este es un poquito menos bomba, porque ya cuesta 7. Parece una tontería, pero llegar a mana 6, a 6 de mana, es difícil. Pero llegar a mana 7, como que el incremento de la dificultad es exponencial, ¿vale? Cuando va aumentando el coste de la carta. Es difícil, mucho más difícil llegar a 7 de mana que llegar a 6. Entonces, es peor que un dragón Shivano, pero ojo, es jugable. Yo sí tengo esta carta, este engendro. Lo que es curioso es que sea infrecuente. Normalmente las cartas de costes tan grandes, con tantas habilidades o con tanta fuerza resistencia, suelen ser raras. O incluso míticas. Llama la atención que sea infrecuente. Creo que el limitado es bastante bueno, ¿vale? Te digo que es mucho más difícil llegar a coste 7 que a coste 6. Es peor que un Shivan, es peor que un dragón Shivano. Porque qué más te da que sea 5-5 que 6-6. ¿Qué diferencia va a haber si vuela y gana +1/+0 pagando uno rojo, ¿no? Vas a ganar el turno que ataques, has ganado la partida con el Shivan o con esto. Entonces por eso pues prefieres algo de coste 6 que de coste 7. Entra un turno antes o varios turnos antes, porque ya digo que es difícil llegar a 7. Así que en limitado es muy bueno y en construido es un 0 total. Ni siquiera un mazo de dragones querría jugar este dragón. A ver, Diablillo come pies. Uf, qué chungo. Es que me lo imagino comiéndome el pie. Por 2 es un 2-1 que arrolla y pagando 1, sacrificando a otra criatura, se le pone ojo. Esta carta es buena. Lo que decíamos antes, ¿con qué fue? Con el bufón agitador. Si en tu mazo delimitado tienes la posibilidad de sacrificar permanentes, el bufón agitador se hace muy bueno. Pues mira, ya tienes una forma de sacrificar permanentes. Esta, por cierto, es infrecuente, pero es que esto es una común. O sea, va a haber muchos mazos que la tengan. Esta carta es muy buena. Por 2 es un 2-1, ¿de acuerdo? Carta de relleno para limitado, pero tiene arrollar. Diréis, bueno, arrollar para un 2-1 pues no es muy relevante, ¿no? Pero ojo, pagando solo un maná, puedes sacrificar a otra criatura para ponerle un contador +1/+1 y hacerlo crecer, pues puede ganar bastantes contadores +1/+1 a lo largo de una partida de limitado y tener sinergias con otras cartas y tal. O sea, la veo muy buena en limitado, sobre todo por la potencialidad que tiene, ¿no? Esas sinergias con otras cartas que hay de sacrificar, de cementerio, de que este bicho crece y arrolla, ¿vale? La veo bastante buena e incluso en construido no es un cero. Fijaos que puedo querer sacrificar incluso el calcinador trasgo para hacer un daño a cualquier objetivo. O sea, tiene truquitos. Carta muy buena en limitado, ya lo veréis. Y en construido también es jugable. No sé si al final en construido se jugará, es lo de siempre. Dependerá de si algún mazo quiere jugar esta carta o no. Pero es buena en limitado y es jugable en construido. Perro callejero ígneo. Un perrito, perro elemental. Ojo, dos tipos de criatura muy interesantes. Por 2 es un 1-2 que pagando 2 gana +2/+0 hasta el final de turno. Pues esto no se va a jugar ni en construido, no es bueno. De hecho, en construido hay criaturas que son iguales, pero por un mana. De hecho, hay un trasgo. El trasgo, el porta estandarte trasgo es igual, pero tiene por un mana rojo, es 1-1, es la única pega.
pero tiene mentor. Y pagas 2 y gana más 2 más 0. Y hay otra carta igual que también es igual, que por uno rojo es un 1-1, que pagas 2 y gana más 2 más 0, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Entonces ya hay varias cartas de ese estilo en estándar, que no se juegan y que cuestan un mana rojo y hacen lo mismo. O sea, esto es peor. Y en limitado no es un 0. En limitado es un 1-2 por 2, que es malo, pero se puede hinchar mucho. Puede ganar una partida en limitado este bicho. De hecho, si la partida se despista el rival y tal, y te pego de 8 y he ganado, ¿vale? Esas partidas que se alargan. O puede ser intercambiado por casi cualquier criatura, porque si tienes maná, tienes 2 de maná, 4 de maná, pues puede pegar de 3, de 5 y en un intercambio matar su mejor criatura de la mesa, ¿no? Así que la carta es buena en limitado, es buenecilla en limitado, pero en construido es un 0. Augur Cinética, por 4, es un asterisco 4, chamán humano, ¿vale? Es tipo de criatura humano, que arrolla y que su fuerza es igual a la cantidad de cartas de instantáneo y de conjuro en tu cementerio, ¿vale? Pues recuerda a los dracos que teníamos en el estándar, bueno, que sigue estando en el estándar uno de ellos, el draco chisporroteante, es de Gremios de Ravnica, y el draco que teníamos de M19, pues hace ya un par de años en estándar también, que ganaban fuerza igual a la cantidad de instants y conjuros en tu cementerio, ¿no? E incluso el draco chisporroteante que está ahora mismo en estándar, que cuesta 4 también, doble rojo, doble azul, es con los del cementerio y con los exiliados también, conjuros instantáneos. Bueno, el caso es que arrolla. Este tiene los otros volaban, ¿vale? Los dracos volaban. Este arrolla, lo cual, bueno, tampoco está mal. Vamos a ver la última habilidad porque tiene otra habilidad más. Cuando la augur cinética entra al campo de batalla, descartas hasta 2 cartas, las que tú quieras, y luego robas esa misma cantidad de cartas. La hace interesante esta carta en un mazo delimitado que, si yo tengo un mazo delimitado con 10 o 12 instantáneos y conjuros, que son muchísimos para un mazo delimitado, la jugaría. Yo creo que si tengo incluso con 8 instantáneos y conjuros, la querría jugar, ¿vale? Porque, bueno, un 2-4, 3-4, con que tengas un par de conjuros instantáneos en el cementerio ya está bien. 2-4, 3-4, arrolla. Puede que crezca según avance la partida. Y la habilidad de descartar 2 o hasta 2 y robar 2 o hasta 2 es buena habilidad, ¿de acuerdo? Porque eliges además tú. Robar 2, descartar 2. O sea, bueno, descartar 2, robar 2 es bueno en limitado también. Así que la carta es bastante buena en limitado, bastante jugable en un mazo que tenga bastantes conjuros instantáneos, ya digo. Y en construido es bastante buena también. No sé si se jugará. No sé si se llegará a jugar. Pero si los dracos se jugaron. Ha habido épocas en las que había mazos de dracos muy buenos y muy jugables y muy tier 1 de estándar, ¿de acuerdo? Así que si volvemos a un mazo de ese estilo, con sinergias con cementerio también, con descarte, con robar, la augur cinética es jugable en limitado y es jugable en construido. Una carta interesante. Luego al final, no, a lo mejor nunca se llega a jugar en construido. A lo mejor en limitado es muy residual, pero ahí está, es potencialmente buena. Ogro Onake, otra reedición, por 3 es un 4-2. En general, no es una criatura buena en construido, es mala, ¿vale? Porque aguanta poco, porque hay cosas mejores por coste 3. Comparadlo, por ejemplo, sin ir más lejos, con el gigante aplastahuesos. El gigante aplastahuesos por 3 es un 4-3, ya está. Pero que además lo puedes jugar el modo aventura para hacer 2 daños a cualquier objetivo y prevenir cualquier prevención y evitar cualquier prevención de daños. O sea, el ogro Onake, pues es como un átomo de calidad en comparación con el gigante aplastahuesos, ¿de acuerdo? Esto es malísimo, es un 0 en construido. Y ya digo, alguno dice, no, pero es que en construido lo puedes jugar en un mazo muy agresivo y tal. Ya digo, no. Compáralo con el gigante aplastahuesos y dirás, uff, ogro Onake, lo rompo y lo tiro a la basura. Pero en limitado puede que algún mazo así agresivo para rellenar la curva 3 de mana. Oye, es que tengo pocas criaturas de coste 3 en mi mazo. Bueno, pues me meto el ogro Onake que, bueno, hace su trabajo, pega de 4, ¿sabes? No es tan malo. En limitado es jugable. Algún mazo que lo requiera. Y en construido es un 0. Por no decir un menos 1. Diablos arroja fuego. Por 5 es un 3-3 que cuando mueren hacen 3 daños a cualquier objetivo. En construido es un 0, ¿vale? Porque por 5 un 3-3 no, ya tal. Pero en limitado es bueno. Por 5 es un 3-3 que es flojillo. Pero cuando muere puede matar. Muchas criaturas del rival pueden morir gracias a su habilidad. O incluso el rival. O sea, en construido es 0, pero en limitado es jugable. No digo bueno, porque tiene que morir, pero es jugable, ¿vale? De hecho, por 5 hacer 3 daños a una criatura incluso sería jugable, aunque esto no fuese un 3-3. Me explico. Puedes tener un diablo come pies, dices, pues mira, sacrifico mi diablos arroja fuego, ya sé que cuesta 5, me habría costado 6 la jugada, pero en el limitado, a veces pagar 6 por matar una buena criatura del rival merece la pena, ¿vale? Entonces ahí veis una pequeña sinergia y son 2 comunes. Así que la carta es jugable en el limitado.
Santuario de la cima destrozada, el altar rojo. Ya sabéis que hay un altar por cada color en M21. En Histórica, además, tenemos los 5 altares originales de Kamigawa, que están reeditados en Historic Anthologies 3. Así que es posible que en Historic se intente montar un mazo de altares, ya lo veremos. Este dice, pagar 1, descartar una tierra o altar de tu mano y hace X puntos de daño a la criatura o Planeswalker objetivo. Solo hace daño a criatura o a Planeswalker, donde X es la cantidad de altares que controlas. Si controlas muchos altares, 2, 3 altares, 4 altares, con esto prácticamente puedes matar cualquier criatura o Planeswalker que tenga el rival descartando y pagando uno, descartando una tierra o un altar de tu mano. Creo que es un altar bastante flojo y que además requiere muchos altares. En limitado no jugaré altares, salvo que por lo menos como mínimo tenga... Para un altar no merece la pena llevar esto, yo creo, en tu mazo. Tendría que tener por lo menos 2 o 3 altares. Ojo que son legendarios, ¿vale? Todos los altares de M21 son legendarios, así que no puedes jugar 2 copias del Santuario de la Cima Destrozada. Tienen que ser de distintos colores para poder crear sinergias. Y en limitado, si tengo 2 o 3 altares, a lo mejor me lo planteo jugarlos. Y en construido, en Historic, alguien lo intentará y veremos que no funcionan, ¿vale? No hacen nada. Por 3 te juego mi encantamiento que no hace nada. Vas, te toca. Tu turno. Pues no es una buena jugada. Anda, han reeditado, no lo había visto, el Fuego Dragón Abrasador, muy buen instantáneo, o sea, muy buen hechizo que se está jugando mucho actualmente en estándar. Lo que pasa es que creo que es del Trono del Drain, ¿verdad? O sea, es decir, el Trono del Drain rota en septiembre de 2021, M21 rota en septiembre de 2021, rotan a la vez, no va a cambiar nada, no aporta nada a estándar. Es una carta que ya se jugaba en estándar y que se seguirá jugando independientemente de esta reedición. Y en limitado es muy buena, en limitado esta carta, no voy a decir 5 estrellas, pero voy a decir 4 estrellas y media. Por 2, a velocidad instantáneo, hacer 3 daños a una criatura o Planeswalker y además exiliarlos si mueren, es 4 estrellas y media. Es una de las mejores cartas de limitado que puedes tener en tu mazo. Y es común, ¿vale? O sea que los mazos rojos de limitado van a tener una chispa muy buena. Y además aquí a la derecha veo el choque. Otra carta jugable, muy jugable. Y además igual, le pasa lo mismo, rota en septiembre de... O no, o en estándar está en M20. Ahora mismo no recuerdo en qué, como el hecho que lo reeditan tantísimo, está siempre en estándar. Bueno, pues ya cuando salga de estándar, no va a salir nunca, siempre va a estar. Otra carta buenísima, ¿vale? El choque por no rojo hace 2 daños a cualquier objetivo. Voy a decir que es 4 estrellas en limitado, un poquito peor que el Fuego Dragón Abrasador en limitado, pero vamos, igual 4 estrellas en limitado. Y en construido, ya lo sabéis, casi todos los mazos rojos juegan 4 copias de choque, ¿no? Buenísimas las dos. Calcina del Alma, por 3 hace 5 puntos de daño a criatura o Planeswalker a velocidad instantánea. Ese permanente pierde la habilidad indestructible. ¡Wow! La carta es otra vez. Estamos ante un 4 estrellas y media, por no decir 5 estrellas. Voy a decir 5 estrellas en limitado, porque esto hace 3. Pero es que esto hace 5 por un solo mana más. O sea, con esto ya puedes matar prácticamente cualquier criatura o Planeswalker que te vayas a encontrar en una partida de limitado. Prácticamente cualquier. Y además, si eran indestructibles, que a veces pasa, hay alguna carta indestructible, o se puede hacer indestructible con alguna habilidad o hechizo, con esto lo evitas, así que es muy buena carta en limitado, son 5 estrellas, yo voy a decir. Un removal definitivo, como solemos decir. Y en construido... En construido no se va a jugar, ¿vale? Pero si hay algún mazo que tenga alguna carta indestructible y quieras quitártela en medio de alguna manera, y se hace, digamos, si se hace muy jugada alguna carta indestructible en estándar o en Historic, por ejemplo, en Magic Arena, la gente empezaría a jugar Calcina del Alma de banquillo, es lo que quiero decir. Si no, no. Si no hay una carta indestructible, y ahora mismo no me suena que haya ninguna indestructible. Bueno, sí, los dioses, ¿no? Las deidades de Teros podrían ser. Lo que pasa es que no hay ninguna que se juega mucho. Elliot no se juega, Tasa no se juega, ya no digamos Púrforos que se juega menos, o algún, o los otros no se juegan nada, ¿no? Ni Lea tampoco se juega nada. No creo que merezca la pena, salvo que se empiecen a jugar esas deidades. Si se juegan esos dioses, entonces ya ahí ya sí que a lo mejor el Calcinar Alma empezamos a verlo incluso de base en algún mazo con rojo. Pero de momento nada, para limitado 5 estrellas, para construido lo dejamos ahí. Que no se nos olvide, ¿no? Otra reedición más. Extraño traga hechizos. Y a lo mejor alguna otra carta de reedición. Y no me acordaba del... No sé si alguna... Bueno, obviamente estas dos son reediciones también. Fuego Dorado, un Abrasador y Choque. De hecho, están ahora mismo en estándar. Y el extraño traga hechizos también está ahora en estándar. Por 3 es un 2-2. Que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, le pones un contador +1/+1. Es una carta que en limitado es jugable, ¿de acuerdo? Sobre todo en un mazo que tenga muchos hechizos que no sean de criatura. Y en construido es demasiado malo, porque por 3, un 2-2, el tercer turno tiene que ser para algo mejor que esto. ¿Subirá? ¿Subirá o no subirá? No lo sabemos.
Subira, caravanista, Tulcidi, o sea, vaya nombre más complejo de decir, ¿vale? Por 3 es una criatura 2-3, ojo, que es humano, ¿de acuerdo? Tiene prisa, es legendaria, tiene un montón de cosas. Pagando un incoloro, un mana genérico, para ser más correcto. Otra criatura objetivo, con fuerza 2 o menos, no puede ser bloqueada este turno. O sea, da imbloqueable a una criatura mía de fuerza 2 o menos, a otra que no sea ella misma, una pena. Y pagando 2 y girándola, descartando tu mano entera, hasta el final del turno, siempre que una criatura que controlas con fuerza 2 o menos haga daño de combate a un jugador, robas una carta. En construido es mala. Por 3, una criatura 2-3 prisa, que puede dar imbloquear a una criatura de fuerza 2 o menos a otra. Es legendaria, tiene todo pegas. Y el hecho de la habilidad última, de pagar 2, girarla, descartar tu mano entera, para que si has hecho daño con una criatura de fuerza 2 o menos, robar una carta. La carta es mala en construido, no la vais a ver en construido. Y en limitado es buena. En limitado es buena porque por 3 una criatura 2-3 prisa es buena, es jugable. Que además puede hacer imbloquear a otras criaturas que controlas, mejor todavía, es bastante buena. Incluso la última habilidad puede llegar a ser jugable en limitado, puede llegar a serlo. La carta es muy buena en limitado, pero en construido es un 0. No me ha gustado nada para construido. Luego al final se jugará, ya veréis. Arremetida segura, otra reedición. Un instantáneo por 2 da más 3, más 0 y dañar primero a una criatura hasta el final de turno. Muy buena el limitado, es un truco. Tu 2-2 de repente se convierte en un bicho que pega de 5 dañando primero y bloquea a tu 5-5 y lo mata sin más, ¿no? La carta es muy buena en limitado, ya digo. Arremetida segura es uno de los mejores trucos de combate que puedes tener en limitado. Y en construido, le he llegado a ver jugar. Algún mazo súper agresivo, súper rápido, que quiere doparar sus criaturas de alguna manera, he llegado a ver jugar, pero vamos, no es buena en construido. No, o sea, no le he visto jugar en ningún mazo bueno, es lo que quiero decir, ¿vale? La carta no es buena para construido, pero sí que es muy buena para limitado. Terror de las cimas. Por 5 es un 5-4 vuela, ojo que es un dragón y es mítico, eso suele significar mucho poder. A tus oponentes les cuesta 3 vidas adicionales lanzar hechizos que hagan objetivo al terror de las cimas, o sea que bueno, matarlo tiene costes. Y luego dice que siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, hace una cantidad de daño igual a la fuerza de esa criatura a cualquier objetivo. El limitado es una bomba bestial, por 5 un 5-4 vuela con habilidades buenas además. Si enderezas con esto vivo y juegas una criatura, pues seguramente ya has ganado la partida, ¿vale? Porque haces daño igual a la fuerza de esa criatura. A cualquier objetivo, es lo que me estaba asegurando que ponías, a cualquier objetivo, jugador, criaturas, planeswalkers, o sea, matas algo, seguro. Y además, si el oponente te lo intenta matar, como mínimo va a perder 3 vidas, ¿no? Entonces, está bastante bien. El limitado es una bomba, es 5 estrellas en limitado. Voy a decir 4 estrellas y media, pero vamos, por no decir 5, 5 estrellas, venga, va. Bueno, 4 estrellas y media, porque no ganas la partida automáticamente con él, pero sí que es buenísimo. Y en construido... En construido no es jugable, diréis, ¿cómo es posible que en construido? Es que esta carta hace unos años, hace muchos años, 10 años, o 15 o 20 años, habría sido el terror de estándar, el terror de construido, o sea, habría sido una de las mejores cartas. Pero es que hoy en día, por 5, puedes jugar un Planeswalker que gane la partida él solo automáticamente, ¿no? Es que Magic ha cambiado mucho, este tipo de cartas ya no son como antes, entonces no creo que en construido la vayamos a ver. Obviamente tiene un poder salvaje, un poder bestial, pero yo diría que ni siquiera el mazo de dragones, un mazo de dragones de Historic, por ejemplo, que se puede hacer un mazo de dragones, quiera jugar esta carta, aunque sea bastante bestia. Yo creo, no sé, ya veremos, a lo mejor al final sí que se juega. Ojalá se jugase, ojalá hubiese más mazos que se puedan, o sea, ojalá estándar permitiese jugar cartas como esta. Venga, entusiasma ante la posibilidad, otra reedición, por 2, tienes que descartar una carta para poder jugarla y luego robas 2 instantáneo. Muy buena carta, en limitado es buena, te descartas esa tierra que te sobra y robas otras 2, en construido también es buena carta, sinergias con cementerios, así que bueno, buena carta en limitado, buena carta en construido. Avaricia traicionera, por 4 un conjuro, ganas el control de una criatura objetivo hasta el final del turno, la enderezas y le das prisa. Vale, pues le vas a quitar la mejor criatura al rival y vas a atacar con ella además porque le das prisa, ¿no? Y además enderezas y estaba girada. O sea, perfecto. Pensad un pequeño truco que a veces es útil. También lo puedes jugar sobre una criatura tuya para enderezarla y darle prisa. O sea, imagínate, juego mi
juego mi criatura, ¿vale? Pues le doy prisa y ataca, aunque no tuviese prisa. Y he ganado la partida gracias a ese pequeño truco, esa pequeña jugada, ¿no? Bueno, la carta es buena, el limitado de esta carta es buena en los mazos agresivos, con rojo, mazos de así de criaturas muy rápidas, muy agresivos, tal. La avaricia traicionera se va a jugar. También se puede jugar en mazos que tengas la posibilidad de sacrificar criaturas, ¿vale? Por le robar la criatura, atacas y encima luego sacrifica su criatura y no la recupera. Y, pero vamos, en limitado tampoco es que sea una bomba, ¿eh? No, eso es una carta decente, jugable. Y en construido hay cosas como esto, pero que cuestan 3 o incluso menos. Así que no la veremos en construido por ese motivo. Transformarse por 4, un conjuro, exilias una criatura. Y el controlador de esa criatura, ¿vale? Muestra cartas del top del mazo hasta que muestre una criatura. Y la pone directamente en juego. Tal cual. Transformarse es una carta de combo. Normalmente transformarse la hemos visto en el color azul. Y siempre ha habido algún mazo de combo cuando ha estado en estándar que ha intentado abusar del transformarse para poner una criatura gigantesca en mesa y ganar la partida automáticamente. Entonces, cuando ha estado en azul se ha jugado. ¿Se jugará estando en estándar en rojo? No lo sé. Pensad que actualmente tenemos algo parecido, que se llama Luca. Pero tras las prohibiciones que hubo hace unas semanas, ¿no? De la gente de la traición, los fuegos de la invención, cabe la duda de ¿se jugará el transformarse? No es mala, ¿vale? Normalmente no se usa con criaturas del rival, pero se puede hacer. Imagínate que el rival tiene un 6-6 arroya abuela que te va a ganar. Bueno, pues le tiras un transformarse y a lo mejor se lo cambias por un 2-2 o un 1-1 y dices, bien, pues salió ganando. Entonces yo creo que la carta es jugable en limitado como removal para el rival, ¿vale? Para quitarle su mejor criatura. Creo que es buena el limitado, pero ojo con un riesgo, que a lo mejor quitas un 6-6 y te pone un 12-12, yo qué sé. Un Galta, no sé. En limitado creo que es viable como, como estoy comentando, como removal para el rival, o incluso si tienes criaturas muy buenas, o alguna forma de manipular tu mazo y poner en el top algo que te interese, es jugable este transformarse en limitado. Y en construido potencialmente es bueno para mazos de combo, ¿no? Que tengas una criatura específica en tu mazo con la cual hace transformarse ganes o algo, ¿no? Así que la carta creo que es jugable en limitado. Y creo que es jugable en construido. En limitado más como removal y en construido más para mazos de combo. Pero creo que es jugable en ambos casos. Convertir en escoria, otra reedición. Yo creo que esta era original de Mirrodin. Por 5 es un conjuro. Mirrodin de la Mirrodin original, ¿vale? Hace 5 de daños. Hace 5 puntos de daño a una criatura objetivo. Y destruye todos los equipos anexados a ella. En Mirrodin molaba porque una criatura era típico que tuviese un equipo o dos y le matabas la criatura y además le destruías los equipos. En limitado esta carta es jugable, ¿vale? Por 5 hacer 5, o sea, por 5 matar casi cualquier criatura del rival es bueno en limitado. Y en construido obviamente es un 0, ni aunque destruyas equipos, ni aunque estuviese todo plagado de equipos querrías jugar esta carta en construido. Así que en limitado es jugable, en construido es un 0. Ogro de la Torreta, otra reedición. No recuerdo en cuál estaba, en M19 o en M20 o... No, en M20 no. Bueno, no recuerdo en cuál estaba, pero estaba recientemente en un limitado de hace poco. Por 4 es un 4-3, no está mal. Tiene alcance, no está mal. Puede bloquear criaturas voladoras. Si hay muchas voladoras en M21, se agradecerá. Y cuando entra en juego, si controlas otra criatura de fuerza 4 o más, hace 2 puntos de daño a cada oponente. La carta es jugable, sobre todo, en mazos de criaturas grandes. E incluso sin criaturas grandes es buena. Por 4 son 4-3 con alcance. Es jugable en limitado. Obviamente en construido es un 0. Desatar la furia. Por 2, duplica la fuerza de la criatura objetivo hasta el final de turno. Es instantáneo. Actualmente en estándar tenemos una carta que es igual, que en lugar de duplicar la fuerza, lo que hace es que daña 2 veces la criatura, que es parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Y tiene además ciclar por 2. Así que esta carta en construido no creo que la vayamos a ver jugar, porque la otra creo que es mejor. Y en limitado, yo no la jugaría en general. Salvo que tenga algún tipo de sinergia. Que tenga, yo que sé, por ejemplo, un bicho que pegue 5... 4 o 5 y arrolle. Entonces duplicar la fuerza de un bicho que pega de 4 o de 5 y arrolla. Si tengo varios de esos, digo, pues merece la pena meter el desatar la furia porque a lo mejor atraco una partida que parecía que iba a pegar 5, pego de 10 y he ganado, ¿no? Entonces un mazo muy específico de limitado a lo mejor la querría jugar, pero no es buena en limitado en general. Y no es buena en construido en general porque además es que hay ahora mismo en estándar incluso cartas mejores que esta. Haciendo lo mismo, o casi lo mismo. Geyser Volcánico. Por X y 2 rojos, instantáneo, hace X puntos de daño a cualquier objetivo. Esta carta en limitado es muy buena porque con el mana suficiente puedes matar prácticamente cualquier criatura o Planeswalker. Y incluso en partida avanzada puedes hacer 4, 5, 6, 7. Es que es a cualquier objetivo, al rival y ganar la partida. Así que en limitado esta carta es muy buena. Yo diría que es 4 estrellas. En limitado esta carta es un removal casi contra cualquier cosa, incluso para ganar partidas. Y en construido no es 100% injugable, ¿vale? Pero no se va a jugar porque actualmente en estándar
tenemos cartas que hacen cosas parecidas y no se están jugando, así que no creo que se jueguen. Última carta roja, Salva Volcánica. Madre mía, por 12 de mana, pocas veces vemos un coste tan alto, conjuro que te cuesta X menos lanzarlo, donde X es la fuerza total de las criaturas que controlas. Ojo, o sea que esta carta se puede jugar por dos rojos, es un Galta. El Galta igual, el Galta era una criatura verde, era un 12-12 arroya que costaba 12 de mana, pero costaba uno menos por cada fuerza que tengas en mesa, ¿no? Entonces, esta carta se puede jugar por dos rojos. Venga, pongámonos en el mejor de los casos. Imaginad que la podemos jugar por dos rojos. Por dos rojos hace 6 puntos de daño a cada una de hasta dos criaturas y o Planeswalker objetivos. O sea, no hace daño al jugador. Y solo hace 6 daños. Entonces... bueno, pero hace 6 daños a dos criaturas y o Planeswalkers. Vamos a ver, ¿cómo valoramos esta carta? Creo que en limitado es jugable, porque en limitado es muy típico partidas de 3-4 criaturas en mesa por cada jugador, ¿vale? Entonces es muy fácil que esta carta te cueste 3, 4, 2, 4, 5 de mana. Hasta 5 de mana yo creo que está bien, incluso por 6 de mana está bien. Ojo, es que por 6 de mana es muy buena esta carta. Mata dos criaturas del rival, hace 6 daños. O sea, ahora que lo pienso, en limitado es bastante buena casi en cualquier circunstancia de partida, salvo que no tengas criaturas. Pero como tengas que pagar 8... 10 o 12 de mana, por 8 de mana ya no es buena, ¿vale? Es buena hasta por 7, puedes llegar a juntar 7, a ver, que puedes llegar a juntar 8 en una partida que se alarga mucho y tal, incluso 9 o 10 de mana puedes llegar a juntar en una partida que se alarga mucho, pero no suele ocurrir, es muy raro, ¿no? Tú quieres jugar esta carta de cuarto, de quinto turno, de los turnos clave donde se dilucidan la mayoría de las partidas, ¿no? Entonces es ahí donde es buena. Creo que el limitado es muy buena, realmente, ya digo, en la mayoría de las circunstancias, y en construido... en construido no la veo injugable. No la veo injugable en mazos Gruul, incluso mazos monorrojos de criaturas grandes. Te banquillo contra otros mazos de criaturas, porque por una carta puedes matar dos criaturas del rival y o Planeswalkers. Así que no está mal. En construido es jugable de banquillo. Algún mazo de banquillo podría llegar a verla jugar, ¿eh? No lo descartéis 100%. Y bueno, con esto acabamos el color rojo. Se me ha hecho un poquito más largo el color rojo, pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y mañana vamos a por el verde. Hasta luego.